Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Jesús, venimos ante ti este jueves eucarístico porque creemos en ti, Señor, porque te amamos. Sabemos, Señor, que nos miras, que nos oyes, que nos amas. Sabemos, Señor, que en ti está la fuente del agua viva. Tú conoces, Señor, cómo viene hoy nuestro corazón. Probablemente vengamos con un corazón alegre para agradecerte, o con un corazón triste, angustiado, agobiado. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. En este momento queremos disponer, Señor, toda nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, para dedicarte completamente esta hora santa a ti. Te pedimos, Señor, que alejes la pereza, el sueño, las distracciones, sobre todo, Señor, que nos ayudes a tener nuestro pensamiento dirigido a ti.
Traemos con nosotros, Señor, todas esas cosas que nos preocupan, todo eso que anhelamos. Traemos con nosotros, Señor, nuestra familia, nuestros amigos, todas esas personas que amamos y también, Señor, a esas personas que deberíamos amar más. Aquí estamos, Señor, como tus hijos. Aquí estamos, Señor, como la oveja ante su pastor, herida, cansada. Aquí estamos, Señor, como el paciente ante su médico, sabiendo que en ti, Señor, encontraremos sanación. Aquí está nuestro corazón, nuestra mente, Señor, te la entregamos completamente a ti. Que en esta hora santa, Señor, todo esté dirigido a ti. Queremos amarte, Señor. Amarte también por aquellos que no te aman. Adorarte, bendecirte, dedicarte todo nuestro amor, Señor. Aquí estamos, Señor. Toma nuestro corazón, toma todo nuestro ser. Venimos buscando quizás una respuesta, Señor. Buscando una fortaleza, buscando una salida. Y venimos aquí, Señor, porque creemos en ti. A veces la tentación, Señor, es buscar en otros lados. Hoy estamos aquí porque creemos y te amamos. Eres tú, Señor, quien nos ha dicho, pidan y se les dará. Aquí estamos, Señor, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos, con nuestros pecados. Recibe todo lo que somos y hacemos. Bendito y alabado seas. Ven aquí, Espíritu Santo.
Queremos comenzar, Señor, esta hora santa dándote gracias. Quizá es lo que menos hacemos, Señor, en nuestro día a día. En el ajetreo cotidiano, casi solo nos acordamos de pedirte, pero poco quizá de agradecerte. Y al final de nuestro día, ni siquiera hacemos un recuento, Señor, de todo lo que hemos vivido, en lo que te hemos fallado, de lo que debemos darte gracias. Hoy, Señor, queremos hacer memoria de todo lo que nos has bendecido a lo largo de nuestra vida. Señor, gracias por la familia. Gracias por esas personas que has puesto a mi alrededor. Gracias, Señor, por esas personas que también se han convertido en mi familia. Gracias por la familia que es la iglesia, hermanos con los que camino, persevero. Gracias, Señor, porque en ellos encuentro cirineos que ayudan a llevar mi cruz. Gracias, Señor, por papá, por mamá. Gracias, Señor, por mis hermanos, tíos, primos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. A veces solo me he quejado, Señor, de los defectos de los demás. Hoy, ante tu presencia, quiero darte gracias por ellos y pedirte, Señor, que me ayudes a ser motivo de unidad en la familia. Que me ayude, Señor, a llevar tu amor, tu misericordia ahí en esa familia. A veces, Señor, me lamento porque los demás en mi familia quizá no están aquí. Pero ahora entiendo que a través mío quieres llegar a ellos. Por eso, Señor, ayúdame a llevarte a ti, a los demás. Ayúdame, Señor, a tenerte en mi corazón. Decía San Francisco de Asís: muchos no abrirán la Biblia, pero la única Biblia que leerán es tu vida. Queremos, Señor, ser una buena carta de presentación tuya ante los demás. Por eso, Señor, enséñanos a llevarte con nosotros siempre, a no avergonzarnos de ti, Señor. Queremos ser luz ahí en nuestra familia, ahí en nuestro trabajo, Señor. Hoy te doy gracias por la familia y te pido por aquellos que no tienen una o que lo tienen lejos. Gracias, Señor, porque me ayudas a caminar acompañado. Gracias, Señor, por el trabajo que me has concedido, por los estudios que me estás permitiendo realizar. Gracias, Señor, porque me has dado inteligencia, capacidades, dones. Ayúdame, Señor, a usarlos de una manera sabia. Que cada don que he recibido de ti sea para mayor gloria tuya, Señor. Que cada don sea para ayudar a los demás. Gracias, Señor, por los buenos sentimientos que me inspiras, por los propósitos que inspiras en mi corazón, Señor. Gracias también por todas esas personas que me han ayudado a ser lo que soy, por todos los que me han aconsejado, corregido, animado, regañado. Gracias, Señor, porque en ellos está tu sabiduría, en ellos, Señor, está tu poder. Gracias, Señor, por cada persona que has puesto en mi camino, algunos para imitarles, otros para descubrir por dónde no debo caminar. Gracias, Señor, por cada prueba
que he experimentado en mi vida. Es en las dificultades, Señor, donde me doy cuenta cómo está mi fe. Por eso, Señor, gracias por las crisis. Gracias por los problemas. Porque es allí, Señor, donde nos estás purificando y fortaleciendo. Gracias, Señor, por cada momento difícil, porque en él también he descubierto quiénes son mis verdaderos amigos, quiénes son los que están ahí de verdad. Gracias, Señor, por todas las personas que me han sacado de apuros, Señor, que me han ayudado a cargar la cruz. Hoy te pido, Señor, que me enseñes a ser humilde. Humilde para dejarme ayudar, aconsejar, corregir. Siempre hay algo nuevo por aprender de quien sea que venga a mí. Ayúdame, Señor, a ser humilde. Gracias, Señor, por los sacerdotes que nos instruyen, nos guían, nos absuelven los pecados en tu nombre. Gracias, Señor, por quedarte en la Eucaristía. Perdón que muchas veces te hemos ignorado, Señor. Decía el cura de Ars, si nos diéramos cuenta el gran amor de Jesús al quedarse en la Eucaristía, desearíamos vivir siempre en el Sagrario. Gracias, Señor, por todos los consejos que han llegado a mi mente y a mi corazón. Gracias, Señor, incluso por todas las personas que me han herido, porque ahí, Señor, he aprendido a ser fuerte. Gracias, Señor, por las persecuciones, por las injusticias, porque ahí también puedo aprender a ser santo. Bienaventurados los que sufren por causa del Evangelio. Enséñanos, Señor, a perseverar y a darte gracias en todo momento. Que no pase un día, Señor, sin agradecerte y descubrir todo lo que nos das. Que la primer palabra, Señor, al despertar sea gracias. En cuanto abro los ojos, ya me das, Señor, dos regalos: poder ver, poder caminar, poder sentir, poder amar. Gracias, Señor, por la oportunidad de cada día para ser mejor, para crecer, para ayudar a los demás. Hoy estamos aquí, Señor, porque queremos ser mejores, queremos amarte, Señor. Queremos ser eso que tú has pensado para nosotros. Enséñanos, Señor, a utilizar bien nuestra libertad. Enséñanos, Señor, a ser responsables de nuestras acciones. Gracias, Señor, por cada respuesta que has dado a mi oración. Gracias incluso por esas veces en las que no he recibido respuesta, Señor, porque incluso en esos no descubro tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por las veces en que puedo sentir tu presencia, pero también en esos momentos de aridez, en donde me ayudas a ser fiel. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres. Enséñame, Señor, a cumplir siempre tu voluntad y a ser agradecido, Señor, con todo lo que sucede. Porque sabemos, como dice San Pablo, que todo ayuda para el bien de los que creen en Cristo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas.
Señor Jesús, muchas veces hemos sido ese hijo pródigo que ha querido caminar solo, que ha querido alejarse de casa, de su padre. Hemos sido, Señor, esos hijos que se alejan de la iglesia, se alejan de ti, descuidan la oración, los sacramentos. Pero al igual, Señor, que el hijo pródigo, pronto descubrimos que sin ti nada somos, Señor. Hoy queremos regresar a ti y queremos hacerlo hoy. Han habido, Señor, tantas veces en que hemos pospuesto nuestra conversión. Esa es la principal trampa del enemigo: posponer los propósitos. Por eso, Señor, este día decidimos regresar a ti. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a casa de mi padre. Hoy, Señor, venimos aquí arrepentidos. Venimos aquí, Señor, porque sabemos que tú estás esperándonos siempre. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos alejado de ti. Hemos sido, Señor, esos hijos ingratos, que no hemos sido capaces de agradecerte. Gracias, Señor, por recibirnos. Gracias, Señor, porque nunca te cansas de perdonarnos. Somos nosotros, Señor, los que nos cansamos de pedirte perdón. Señor, hoy estamos aquí para que transformes nuestra vida, que quites todo eso que no va de acuerdo a mi vocación, que no va de acuerdo a tu voluntad. Estamos aquí, Señor, para que nos moldees. Queremos evitar, Señor, esa frase de siempre he sido así. En ti, Señor, podemos cambiar. Nada es imposible para ti, Señor. Y por eso hoy, de todo corazón y con mucha fe, creemos que puedes transformar nuestra vida. Creemos, Señor, que puedes transformar nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra iglesia. Aquí estamos, Señor, para que nos moldees, así como el barro. Queremos ser dóciles, Señor, a tu voluntad. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos repetido tantas veces: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y sin embargo, al momento de tomar decisiones, es a ti a quien menos tomamos en cuenta. Perdón, Señor, por todas las veces en que me he alejado de ti, por todas las veces en que no te he incluido en mis decisiones, en mis proyectos, en mi vida. Perdón, Señor, porque muchas veces solo hemos acudido en momentos de dolor, de crisis. También nosotros hemos experimentado eso, Señor. Cuando alguien solo se acerca en momento de necesidad, nos sentimos utilizados. No queremos, Señor, ser esos hijos. Queremos amarte, Señor, en las buenas y en las malas. Queremos hacer tu voluntad. Perdón, Señor, porque muchas veces te hemos dicho Padre nuestro, pero no nos comportamos como hijos tuyos. Perdón, Señor, porque muchas veces te hemos dicho que nos muestres el camino, pero no hemos levantado nuestros pies para seguir ese camino. Perdón, Señor,
que muchas veces te hemos querido en nuestra vida, pero sin que intervengas. Así como aquellos discípulos que te llevaban en su barca, dormido. Queremos que seas, Señor, el capitán de nuestra barca. Queremos que dirijas nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia. Ya no ser nosotros, Señor, el centro. Que seas tú, Señor, el centro de todo lo que hacemos. Perdón, Señor, por el pecado de la soberbia, que me hace imposible pedir perdón. Perdón, Señor, por el pecado de orgullo, que me impide decir lo siento. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Cuando fallaron, comenzaron a inventar excusas. Y eso sucede tantas veces en nuestra vida, Señor. Todo se hubiera solucionado si Adán y Eva hubieran dicho, perdón, Señor. Hay tantos conflictos, Señor, en nuestra vida que se pueden solucionar siendo humildes, pidiendo perdón, reconociendo que nos hemos equivocado. Perdón, Señor, porque no siempre hemos sido humildes. Perdón, Señor, por todas las heridas que hemos causado a las personas que nos han hecho el bien. Perdón, Señor, por todo el daño que hemos hecho a quien nos ama. Perdón, Señor, porque no siempre hemos sido buenos hijos con papá y con mamá. Y a veces les hemos exigido más de lo que pueden darnos. Perdón, Señor, porque a veces hemos traicionado esa palabra de prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Perdón, Señor, porque muchas veces no hemos cumplido nuestras promesas, nuestros propósitos. Perdón, Señor, porque hemos ido por caminos equivocados. Tantas veces hemos buscado respuestas, Señor, en lugares equivocados. Perdón, Señor, por poner nuestra esperanza en el horóscopo, en el brujo, en las limpias. Que nuestra confianza, Señor, esté completamente en ti. Como dice el profeta Jeremías, muchas veces hemos buscado cisternas agrietadas que no satisfacen nuestra sed de felicidad. Señor, tú eres la fuente del agua viva. Venimos aquí, Señor, para que nos perdones. Venimos aquí, Señor, porque queremos comenzar de nuevo. Descubrimos que la persona buena no es la que nunca se equivoca, sino aquella que sabe reconocer cada una de sus equivocaciones. Esa fue la diferencia con el buen ladrón. Reconoció que se había equivocado. Y sobre todo reconoció que tú eras, Señor, su fuerza, que tú eras el Mesías. Hoy aquí, Señor, ante tu presencia, queremos reconocer que muchas veces te hemos fallado. Hemos traicionado tu palabra, Señor. Hemos traicionado nuestros propósitos. Perdón, Señor, por todas las veces en que hemos escandalizado a alguno de tus hermanos más pequeños con nuestras palabras, con nuestra indiferencia, con nuestras acciones. Perdón, Señor, porque muchas veces no te hemos sabido reconocer en el pobre, en el indigente, en el inmigrante, en el que sufre, en el que necesita ser escuchado.
Perdón, Señor, que a veces hemos sido demasiado crueles con los pecados ajenos y condescendientes con nuestros pecados. Perdón, Señor, porque no hemos seguido tu camino. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a no salirnos de ese camino. Es un camino que no está adornado con rosas, sino que muchas veces es espinoso y duro, estrecho. Y hay muchas trampas, Señor, en ese camino. Enséñanos a perseverar. Quizá esta noche, Señor, venimos cansados de recorrer ese camino. Y hoy tú nos recuerdas: ánimo, hijo. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Ánimo. Conozco tu peso. Conozco tu carga. Sabemos, Señor, que tú miras nuestro corazón, nuestro arrepentimiento. Camino que nos lleva al cielo. Queremos seguir, Señor, tu verdad y no vivir en la mentira, Señor. Muchas veces nos hemos acostumbrado a decir pequeñas mentiras, y cuando menos pensamos, toda nuestra vida es una mentira. Ayúdanos, Señor, a decir siempre la verdad, aunque incomode, aunque me haga quedar mal. Queremos ser hijos de la verdad y no de la mentira. Enséñanos, Señor, a buscar la verdadera vida en ti. Esa vida que no se acaba, esa vida eterna. Enséñanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En nuestra vida muchas veces hemos experimentado, Señor, el cansancio del pecado, el peso del pecado. Por eso, Señor, hoy queremos cargar con la cruz de cada día y seguirte. Queremos, Señor, seguir tus pasos, amándote siempre. Perdón, Señor. Bendito y alabado seas. Estoy cansado de buscar y
Señor Jesús, tú conoces el peso de nuestra cruz. Tú conoces, Señor, eso con lo cual venimos luchando desde hace días, meses, años o toda la vida. Quizás, Señor, sea nuestro carácter. Quizás, Señor, sea una persona que nos hace la vida imposible. Quizás, Señor, sea algún pecado que no nos deja avanzar, Señor. También sabemos, Señor, que tú miras nuestro corazón, miras nuestro esfuerzo. Hoy te queremos, Señor, pedir la virtud de la esperanza. Que nunca, Señor, dejemos de anhelar el cielo. Que nunca, Señor, dejemos de luchar por nuestra santidad. El enemigo, Señor, muchas veces nos tienta específicamente de dos formas. Antes del pecado, nos asegura de que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual, que nadie se va a enterar, que no hay que preocuparse. Y después del pecado, el enemigo nos susurra de que no podemos cambiar, de que no podemos levantarnos, de que hay que rendirnos. El enemigo, Señor, conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado. Y nos quiere arrastrar, Señor, al pasado, a nuestros errores, para que no avancemos. Tú, en cambio, Señor, conoces nuestro pecado, pero nos llamas por nuestro nombre y nos amas. Decía San Agustín, no hay santo sin su pasado. Y por lo mismo, todo pecador tiene su futuro, el cielo. Enséñanos, Señor, a no desesperarnos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el país.
A veces, Señor, nos desesperan las injusticias e incluso queremos tomar la justicia por nuestras manos. Tú nos has pedido, Señor, que sembremos la semilla del bien, pero no nos has asegurado de que esa semilla vaya a dar frutos. Enséñanos, Señor, a tener claro eso, de que no siempre vamos a ver el fruto de nuestras buenas acciones, que a veces lo que más se ve es la cizaña. Pero ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Queremos ser buenos administradores de esa semilla que sembramos. Hoy te encomendamos, Señor, nuestras luchas. Eso que nos cuesta, eso que nos pesa, eso que nos duele. Hoy, Señor, decido perdonar a esa persona que me hirió, que me trató mal, que me humilló. Quiero dar, Señor, el regalo del perdón. Pero ese regalo no es para el otro, es para mí. Ya no queremos, Señor, seguir cargando con tanto resentimiento, con tanta ira, que lo único que hacen es más pesada nuestra travesía por este mundo. Es tan duro perdonar, Señor, cuando te han hecho daño, cuando te han fallado, cuando te han traicionado. Eso mismo, Señor, pasaste tú. Y nos diste una tremenda lección al momento de estar siendo clavado en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Enséñanos, Señor, a no posponer el perdón. Queremos sanar esa herida, Señor. Ayúdanos a perdonar todo eso que nos resulta imposible. Dejar atrás resentimientos, iras, envidias. Hoy, Señor, queremos perdonar a mamá, a papá, a esos familiares, Señor, que nos han hecho daño, a esos amigos que nos traicionaron. Hoy, Señor, queremos perdonar a esos sacerdotes que nos han fallado, a esas personas que admirábamos y nos decepcionaron. Que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Ahí está el secreto para no desesperarnos. Si nuestra mirada está en las olas, en el mar, en los problemas, nos vamos a hundir. Pero si nuestra mirada, Señor, está puesta en ti, es allí donde tú nos sostienes. Señor, que ante toda injusticia pongamos nuestra mirada en ti. Que ante el insulto, Señor, pongamos nuestra confianza en ti. Ante la decepción, Señor, pongamos nuestra mirada en ti. Ante la tristeza, Señor, pongamos nuestra mirada en ti. Enséñanos, Señor, a caminar sobre las aguas turbulentas. Enséñanos, Señor, a que no se nos pegue la suciedad del pecado. Enséñanos, Señor, a ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Enséñanos, Señor, a confiar solo en ti. Enséñanos, Señor, a perseguir. Si nuestra confianza está puesta en los humanos, nos vamos a decepcionar, Señor.
Si pretendemos ser fieles solo si el otro me es fiel, tendremos muchas excusas para fallar. Si pretendemos ser buenos solo si el otro es bueno, vamos a encontrar muchas excusas para fallar. Sean santos, como su Padre Celestial es santo, nos has dicho. Que nuestro modelo, Señor, seas tú. Que el modelo de mi fidelidad no sea mi esposo, mi esposa, que seas tú. Que el modelo, Señor, de mi obediencia no sean mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, sino que seas tú. Que mi modelo, Señor, de humildad no sean los demás. Quiero que seas tú, Señor, quien se humilló hasta la muerte y muerte en cruz para salvarnos. Queremos, Señor, que tú seas nuestro modelo. Ayúdanos, Señor, a ser otros Cristos, a llevarte a los demás, Señor. Como dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo. Danos, Señor, tus palabras para responder a las provocaciones. O danos ese silencio para ser prudentes cuando debemos hacerlo. Danos, Señor, tu corazón para amar como amas tú. Enséñanos, Señor, a responder así como tú lo harías. No queremos salir de esta hora santa iguales, Señor. Queremos salir renovados, fortalecidos, alegres, con más confianza y más fe en ti. Queremos salir de esta hora santa, Señor, purificados, limpios, con ánimos de seguir esforzándonos. Queremos salir de esta hora santa, Señor, con la certeza de que nos abrazas con tu misericordia, nos abrazas con tu perdón, con tu amor. Sabemos, Señor, que no vamos a cambiar el mundo al entrar en la iglesia. Es saliendo de la iglesia, pero llevándote con nosotros, como vamos a transformar nuestro mundo. No queremos esperar, Señor, que los demás cambien. Queremos empezar por nosotros. Danos fuerza, Señor. Fortalece nuestra voluntad. Fortalece, Señor, todo eso que está débil. Sana lo que está enfermo. Purifica, Señor, lo que está impuro. Levántanos, Señor, si estamos caídos. Atráenos si nos hemos perdido. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a tener siempre sed de ti, a buscarte cada día en la oración, a buscarte cada día en tu palabra, Señor, a buscarte cada día en el sacramento de la Eucaristía. No queremos lamentarnos como San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan bella. Tarde te amé. Te buscaba afuera y estabas más dentro de mí. Gracias, Señor, porque sabemos que estás actuando en nuestra vida. Sabemos, Señor, que estás renovándonos, fortaleciéndonos. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria.
nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos has dado pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el
sea el Espíritu Santo. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Los ángeles cantan.